You like to have fun in the sun. You and LPS, you're just like one. You wanna dress up or go out. For that, there's a pet, there's no doubt. Get your pink shade. ¡Qué fiesta más perfecta! Está claro que te has superado. Sigo enfadada un poco porque no me dijeras que estuviera saliendo con Sad. ¡Oh! ¡Supéralo! Vale, vale. Venga, vamos a cenar. Ay, madre mía, ¿por qué suspiras tanto? Sigo dándole a vueltas a la cabeza muchas cosas. ¿Estás segura de que Tommy quería besarme? Confía en mí. Además, Saki me ha dicho que Tommy siente algo por una chica. Y me dijo que era de nuestro grupo. Es decir, no creo que sea ni Mari ni Zidane. Y ni siquiera yo. ¿Y si es Lorena? ¡No has dicho Lorena! A ver si aprendes un poco. ¿Cómo va a ser Lorena? Si Lorena... ¿Cómo se va a fijar en Lorena? ¿Fijándose? Estupideces tuyas. Está claro que Lorena no es. Tan claro lo tienes. Si no, pregúntaselo. Eso sería muy descortés. ¡Oh! ¿Lo quieres? Pues hazlo. Y déjate de bobadas. Es verdad, lo quiero. Anda, anda, anda. Ya la adolescente hablando de amorío. Vamos, lo de siempre. Ah, ¿qué haces tú ahora aquí? Eso digo yo. Como tu hermana ya te dije que te quedaras en tu cuarto y que no me molestaras. Y que hoy iba a traer una amiga a casa para quedarse a dormir. ¡Y estás aquí de nuevo! Oye, perdona. Pero tendré que cenar, ¿no crees? Es decir, ¿me vas a dejar sin comer? Venga, anda. Siéntate en la mesa. ¡Qué remedio ser la hermana mayor! Bueno... No creo que eso sea tan malo, así que no te preocupes. Oh, malísimo. Mi madre siempre está trabajando y esta niña no tiene ni educación. Oh. ¿A quién llamas tu madre educada? Vale, vale, no trataba de llamarte eso. Sí, pero lo has insinuado. Oh. entiendo. Tenéis suerte, y no sabéis que la tenéis hasta que la perdéis. Que no tengas una hermana o un hermano no significa que yo no te quiera como si fueras mi hermana. Tener un hermano para mí significaba mucho más. Cuando mi madre me dijo que ya no podía tener más hijos... ¿Y qué pasa con tu padre? Hoy lo ves. ¿No estás alegre? ¡Eh! ¿Qué pasa ahora? ¡Tuna! Perdona, me encuentro muy mal. Voy a tu cuarto, ¿vale? Ey, Tuna, lo siento, ¿de verdad? No pasa nada. Ya voy. Adiós. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho ahora? Bueno, pues ahora que ella se ha quitado de la silla buena, estoy aquí. Venga, comemos. Vale, vale, venga. Yo tenía que haber sacado el tema.
Ya debería haber sacado el tema. Con lo mucho que me duele, lo tenía que sacar. No la culpo. Pero ella sabe toda mi historia. Y cuánto echo de menos a mi padre. Y todo el daño que ha pasado. ¡Ropas! ¡Oh, son preciosas! ¡Qué oscuridad hay en este cuarto! Llevan una nota. Querida Duna, siento mucho no haberte contado lo de Sam. Sé que no eres nada materialista y que esto será para ti algo innecesario. Pero yo tenía que hacerlo. Te quiere mucho tu mejor amiga, Christine. Ya es hora de dormir. Es muy de noche y... En fin, vamos a dormir. Buenas noches, hermana. Te quiero. Buenas noches. Yo dormiré bien. No me preocuparé entonces. Tranquila. Te quiero mucho. Yo también. ¿Cómo no? Sí, enfadada. Maravillosa mañana. Bueno, entra poca luz en este cuarto. Iré a cambiarme. Y después despertaré a Christine. Ella es súper dominona. Y cuando la despierto, se enfada. Así que mejor no despertarla. Bueno, pues ya estoy cambiada. Ahora es hora de despertarla. ¡Christine! ¿Qué? ¿Ni una reacción? ¡Christine! Ups. Cinco minutos más. Ni 5, ni 4, ni 10. ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga! O llevaré tu cama a la cocina. ¡Hola! Hola. ¿Te has puesto la ropa? Sí, no tengo otra. Lo siento de verdad, Duna. No tienes que por qué perdonarte. Ya lo he superado. Estoy bien. Y eres mi mejor amiga. Y deberías entenderlo. Bueno, pues... ¿Qué hora es? La hora de ahora. No, no me refiero a la hora de ahora. Me refiero a qué hora es. No me vengas con cri-cri, que no lo sabes. ¿Me has despertado una hora y no sabes a qué hora es? Estamos en paz. Pero sabes que me gusta dormir, ¿eh? Pues duerme cuando lleguemos a casa. Ahora tenemos que ir al skatepark. Sí, vamos al skatepark. ¿Y? ¡Son las 10 de la mañana! ¡Ah! ¡Ah!
¡Au! ¿Por qué me has pegado? Solo así de una palmadita. Sabes que tienes mucha fuerza. Vamos a desayunar y ya después me replica, ¿eh? ¡Ay! Hace buena luz por cuando es por la mañana, ¿eh? La verdad es que sí. ¡Hola! Oh, hola, hermana. ¿Qué tal? Bien, he pasado buena noche en el sofá. Siento de veras que tengas que estar en el sofá por mi culpa. Ah, no pasa nada. He estado bien, ya lo dije. Está bien. Bueno, ¿qué hay de desayunar? ¡Ay, pastel! Venga, vamos a comer. Después de comer, se fueron al skatepark. Pero antes, en el skatepark. ¡Ey, Roda! ¿Cómo vas? Oh, hola, Dios. Tommy, siento mucho hacerte pasar esto. ¿Hacerme pasar qué? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Que fueras mi amigo y ahora me ignores? Yo también sé a qué me refiero. Tommy. Ya estoy cansado, Dios. De verdad. Quiero a Lorena. Tommy. Y tú le estás haciendo daño. Y yo no te lo voy a perdonar. Tommy, escúchame. A ver, escucha. ¿Quieres a Lorena, no? Sí, la quiero mucho. Pues sigue mi plan y mi consejo. Tu consejo es hacerle daño a otra chica. Vaya consejo, ¿no? A ver. Mi consejo es salir con Luca. Ese va a ser siempre mi consejo. Y ya está. Tema zanjado. De verdad. ¿Quieres a Lorena o a Duna? Dímelo. Porque para mí solo hay una chica y es Lorena. Entonces, ¿por qué estás saliendo con Luca? No estoy saliendo todavía con Luca, pero planeo salir con Luca. Eres un cerdo, de verdad. Cuando Lorena me vea saliendo con Luca, querrá estar conmigo. Y eso es lo que piensas, ¿no? Exacto. Bueno, está bien. Te diré lo que pienso yo. Voy a salir con Duna. ¿Para qué? Porque la quiero. Pero si quieres también a Lorena. Lorena será un tema zanjado también. Mataré dos pájaros de un tiro. Y entonces así sabré mis sentimientos. Pues ten suerte, tío. Porque pareces un pringato. Tú también lo eres. Y el plan para que salga con Anaís es... ¿Cuál? Sal con otra chica, que sea su amiga. ¿Has tenido una buena idea? Por una vez en mi vida. ¿Podrías hacer el favor de llamar a mi madre y decírselo? No. Qué buen amigo eres, ¿eh? Bueno, de todas formas, sí, saldré con un amigo que de Anaís. ¡Adiós! ¡Oh, Tommy, Dios! ¡Dios! ¿Qué haces aquí? Oh, hola. Hola, mucho gusto. Wow.
Una pregunta. ¿Por casualidad no serás amiga de Anaís? Oh, ¿Anaís? Ah, sí, soy amiga suya. ¡Toma! ¿Qué? ¿Qué? Adiós. ¿Vale? Dios, ya sabes, ¿no? Luca te está esperando en la fiesta. ¿La fiesta? ¿Allí donde van las parejas? Esta oportunidad, Dios. No, la desperdicies. Más me vale. Adiós. Adiós. Oh, hola, Luca. Oh, hola, Dios. ¿Cómo estás? ¿Sabes que esta es la fiesta de las parejas? ¿A qué te refieres con eso? No sé, muchos lo dicen. ¿Y qué quieres? Pues pedirte que seas mi pareja.